En un momento lo voy a continuar hablando. Ustedes van a interactuar conmigo, yo les voy a ir mencionando a los autores que vamos a ver acá. Lo que sí voy a plantear es algo fundamental entre lo que es artista y sexo y diversidad. Se ha cuestionado muchísimo en estos últimos años el hecho de que la sexodiversidad sea, si es moda, no es moda, si es una manipulación, si es el mismo hecho de separarse, del otro. Sin embargo, yo estoy muy en pro de que no es fácil, no es para nada fácil ni sencillo, el hecho de divulgar esta información de una manera que la gente lo pueda entender ampliamente. Es lamentable, así como sucede con el desnudo, hoy día aún la gente se conmueve con un desnudo, cuando el desnudo es inherente al ser humano, venimos desnudos. Sin embargo, el hecho de la sexodiversidad, el pronunciarse como gay, como lesbiana, como transexual, como transgénero, como bisexual, como intersexual, simplemente como heterosexual, el hecho de plantearse una sexualidad abiertamente dicha, en algunos casos no se habla de ellos, para mí es sumamente importante en este momento histórico en el cual nosotros vivimos. Una de las razones por las cuales entiendo esto es porque cuando nosotros quitamos ese velo, estamos tal cual nosotros. Ya no hay más nada que nos separe entre el uno y el otro. Sin embargo, es muy necesario el hecho de entender que plantearse y decir soy gay, yo soy gay, muchas veces pues, nos va a costar muchas cosas. A veces esas cosas que nos van a costar, para mí es como una necesidad de tú ir caminando libre y poco a poco vas llegando a esa autenticidad en la cual llegará un punto en que no dirás que eres gay. Al final no importa. Al final importa es existir sin ningún tipo de ataduras. Y cuando me refiero a ataduras, me refiero al hecho de esa memoria retórica que existe a partir de lo platónico que nosotros hemos sido y durante muchos siglos seguiremos siendo, porque nuestra sociedad es meramente platónica y eso es difícil de eliminarlo. Sin embargo, el hecho de cuando tú depuras, empiezas a ser tú mismo. Entonces, la sexodiversidad para mí, y específicamente en el arte, pues lo que nos lleva es a esa libertad plena. No hay tabú para decir algún tema en específico, sea sexual, sea de violencia racial, sea de lo que fuera. O sea, esto nos permite abrirnos. El hecho de hablar de sexo específicamente es una manera de nosotros abrirnos al mundo, porque la gente necesita hablar de sexo. No estoy hablando de pornografía, aunque en su momento también pudiera ser. Sin embargo, el hecho es la actitud que tenemos ante el mundo. Eso que nos confronta con el otro. Y que igualmente puede existir a nivel de segregación racial, desplazamiento, muchos elementos que nos separan. Son murallas que continuamente pues, construir. Entonces yo los invito con este esbozo que voy a plantear acá desde Alexander Humboldt hasta pues, gente muy contemporánea, no se vayan a asustar, vamos a ver imágenes, pues es el hecho de ver, de confrontarse con ese otro que también podemos ser y que en realidad somos, porque existimos por una necesidad del otro. No hay otra forma de existencia, no la veo, ustedes me van a decir que es otra su opinión, pero me parece genial, porque es mi particular visión. Con respecto a esto, a estas dos palabras, a esta sintaxis que estoy generando a partir de el artista y la sexodiversidad, es una presencia inherente. Cuando yo trabajo con mi cuerpo, mi privacidad, estoy trabajando desde lo público, ya lo estoy haciendo público. Entonces, de alguna manera, el artista continuamente se va a enfrentar al hecho sexo-diverso. Porque hay miradas, esa mirada no la controlas, y esa mirada tiene deseos, esa mirada tiene ansias de saber cosas,
de imaginarse, de construir su identidad, y evidentemente allá están, ahí se van vinculando nexos sexo diverso, porque de pronto, pues, una chica súper heterosexual le guste alguna imagen de algún nudo, resulta que pues, viene dando una fuente que es totalmente sexo diversa y gay. Pero eso tiene nada que ver, porque el hecho del arte, el arte nos brinda esa posibilidad de ampliar y pues nos da libertad. No voy a hablar más. Yo le voy a presentar a un amigo que trae. Este amigo es un labial, ¿verdad? A la par que me está pasando todo esto, lo acabo de comprar, costó 50 bolívares. No le pude quitar la marca, se llama un ref, pero no suelo dar objetos que no tengan, porque bueno, yo estoy andando a mí proveyendo de un tipo de dinero. Sin embargo, se lo voy a pasar a cada uno. Pareciera muy cliché el hecho de un labial, pero si venimos de la mujer, el hecho de la feminidad es una continuidad que tenemos nosotros encargados y llevarlo con ella siempre. Y bueno, nada más. Disfruten de ver el labial. Pasa al siguiente. Alexander Humboldt. Pues, dos personajes. Estamos hablando de una época en la cual, pues, los europeos llegaban, veían, modificaban toda esa información y, pues, planteaban elementos de contexto que parecieran que no fueran, que no existieran, que no. Y es un paisaje. Esto es un paisaje, pero aquí hay dos personajes que están desnudos. García Lorca y Salvador Dalí nunca pudieron ser abiertamente amantes, pero fueron muy cerrados. Y obviamente hay un compartir que hubo interesantísimo. ¿Esa es la otra? Este epistolario lo que data todas las cartas que se hicieron entre ellos, y querido Salvador y querido Lorquito, decía Salvador Dalí. En este caso, Rose Lavie es un personaje, fíjense, aquí voy a hablar de este factor fundamental, que es el hecho de que cuando un artista, sin ser declarado gay, plantea todo un proceso a partir de la alquimia, trabajaba con la alquimia. Y aquí precisamente el hecho de la alquimia, hombre-mujer, aquí está muy bien planteado, estos son los años 20. Esto es un calambur que dice Eros, esta R de rectificado, y se la vi, así es la vida. Entonces podríamos decir que el nombre de ella es Eros, así es la vida. Yasumasa Morimura, un japonés súper interesante, para los años 80 replanteó esa misma fotografía que hizo Man Ray en conjunto con Marcel Duchamp en los años 20 y en este caso en los años 80, pero replantea un elemento fundamental. Son sus manos más las manos de una chica, y son dos sombreros, dos anillos, y se llama algo así como doblegado. Juega con ese otro elemento. Bruce Newman, o Nauman, como lo quieran decir, en este caso en los años, a finales de los años 70, ya en los años 80, en su pleno apogeo, empieza a trabajar todo lo que son el neón. Y evidentemente es ineludible el hecho de colocar dos penes enfrente y no pensar en algo sexo diverso. Un poco mucho más explícita, sin embargo, fíjense, es una instalación de luces de neón. Él trabajó durante muchísimo tiempo este periodo del neón. Igualmente aquí es una repetición, parece un poco también ese pseudo verse constante, porque es un mismo personaje repetido.
Pero de eso también es interesante hablar. El hecho de la sexodiversidad no es que tengas sexo con alguien. Sexodiversidad para mí es una actitud de vida, sencillamente asumir la vida de una manera clara, honesta, y pues yo creo que los tabús que uno se genera cuando se plantea sexodiversidad es tratar de no tener tabú. En este caso, Charles Ray, esto es una pieza del año 92, él se reprodujo, son esculturas donde pues, están haciendo una suerte de orgía, pero es el mismo, repetido. Y esto está a tamaño escala. Y se llama Oh Charles, 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 Charles. En este caso, dos personajes pues súper interesantes en el caso de Pedro Almodóvar y Chavela Vargas. Chavela Vargas, pues, cantante mexicana, también fue amante de Frida Kahlo y pues una mujer con mucho temple y aguerrida ante el mundo porque siempre se le cuestionó su sexualidad. Y hasta su muerte, pues nunca llegó a admitirla de manera directa, pero siempre se supo y ella pues, se hacía verse de esa manera. Pedro Almodóvar, evidentemente, todo el planteamiento que ha hecho a través del cine y todo el legado que nos ha dado, pues, eso es muy bonito. Y en el caso de Frida, es interesante el hecho de cómo plantearse, el transvestirse, el asumirse desde el dolor. Porque esto, o sea, esto no es más que dolor lo que hay acá. Eso no es más que asumir el rol de Diego. Entendemos que sí, ella tuvo unas relaciones, podríamos decirlo que bisexual, amaba a Diego con locura. Y en este caso el hecho de ya cortarse el cabello, esa razón de feminidad fundamental en la sociedad. Tienes el cabello largo y eres la mujer más bella del mundo. Pero tienes el cabello corto y no es nada. Entonces, claro, hoy día ese paradigma ha cambiado muchísimo, gracias. Y ya el hecho de la femenidad no está nada más en este elemento que crece. Bueno, a mí también me encanta el cabello largo. Y es esto, ¿no? Es el hecho de ese cabello que se pierde y aquí está él. Helmut Newton jugó muchísimo. Él trabajaba con su esposa. Jugó muchísimo con el rol de la mujer desde darle poder a la mujer. Y en este caso, el asumir, mucho antes de que, o sea, estamos hablando de que una de las primeras en ser pues, rebelde, el hecho de la indumentaria fue Coco Chanel, pero acá es ella siendo ella, pero con ropa de corte masculino, porque esto no es masculino. El hecho es que hay un patrón de pantalón porque a partir de ya de la Segunda Guerra Mundial y la primera ya de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de utilizar pantalón para la mujer era fundamental porque es más cómodo. Y aquí ella ahora sí asume toda la postura y aquí nos puedes remembrar evidentemente imágenes del cine de hollywoodense, que en su momento Hollywood fue muy hipócrita con el hecho de asumir abiertamente una sexualidad gay, fue más bien como divertir. Yo gay, he visto de mujer y me divierto, sin embargo, por él. Y aquí es una imagen bastante, claro, desvista siempre desde el hombre, ¿no? Porque es el minuto. Sin embargo, el hecho de la mano femenina y pues sobre el pecho escribe I love you. Es súper poético y pues a mí me encanta, o sea, el seno de ella, los senos de ella son bellísimos, son admirables. Y ahí es donde pues, se plantea uno el hecho, que a mí se me cuestiona a veces mucho, tengo amigos que me dicen, pero ¿tú eres gay o no eres gay? Cuando yo digo que una mujer tiene un cuerpo demasiado bello, es espectacular, y me parece que es muchísimo más bello que el del hombre. Claro, yo me gusta muchísimo el del hombre, pero lo asumo y la gente cree que bueno, pero tú eres mujer. O sea, ahí es donde viene el hecho de ser sexo diverso. Ajá.
Y acá, pues una imagen que fue muy polémica en su momento, en la documenta 12. Esto data del año 94, es Juan Dávila. Y bueno, él la documenta una de las exposiciones más grandes de Europa. Digamos que es la más, una de las más importantes luego de la Bienal de Venecia. Y pues aquí replantear ese icono y trabajar el hecho de asumir este rol y obviamente tener tetas Bolívar, eso era impensable. Nosotros pues evidentemente como icono nosotros nunca podríamos trabajar eso. Digo nunca, pero espero que sí. No, sí hay un amigo que incluso lo está haciendo, que es Francisco Bacín, y lo está haciendo tomándolo en consideración. Pero mucho más allá del hecho de que sea él o no el personaje, es el hecho iconográfico, cambiar ese rol, cambiar incluso la manera como se ve, el hecho de transmitir un mensaje a través del arte. Acá, Karl Lagerfeld le puso tacones a él y haciendo un tributo a Helmut Newton. Maravilloso. Igualmente aquí lo hace, haciendo ese tributo a Helmut Newton. Helmut Newton, porque hay una particularidad, siempre van a conseguir mujeres con tacones, fuertes, poderosas, ambiciosas, que luchan contra el mundo con pelo en la parte axilar, sin ningún tipo de tapujos. Y es una mujer que vive, y pues aquí lo contrario, es el hombre que vive con tacones. En el caso de Keith Harris, estas imágenes son Keith Harris, un artista de graffiti, pues también tuvo su marca comercial. Cuando fue diagnosticado, estamos hablando que los años 80 fueron muy duros para el hecho del VIH y el SIDA, por todo el oscuro que se manejaba detrás. Y evidentemente él empezó a plantear toda una cantidad de imágenes interesantísimas donde hablaba del sexo seguro y hablaba precisamente del masturbarse entre dos hombres en vez de llegar a tener el coito directamente. Y todo esto planteado con pintura. En este caso igualmente el corazón, el rojo no es de gratis, el rojo es el hecho de la sangre, de los glóbulos, de ya no tener defensas ante el mundo, pero es una imagen súper tierna, pero a la vez es dura, ¿eh? No es nada, es esa dicotomía que hay entre bien y mal. Sí, no, sí, tal vez no, tal vez sí. Y pues acá lo que se ve pues, es la forma del falo, pero planteada desde el punto de vista del en este caso, las amigas, las dos amigas de Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka no era lesbiana, ella pues, se había casado, enviudó, se fue a México y allá fue donde murió. Sin embargo, en estas dos amigas es evidente que hay una relación de feminidad interesantísima. Tamara de Lempicka siempre trabajó a la mujer como elemento, y pues es ineludible que podamos apreciar que dos mujeres puedan abrazarse con la mujer. En este caso, Mandrake, años 30, el beso. Mandrake fue, pienso yo, uno de los tipos más revolucionarios en la fotografía, a nivel técnico y a nivel incluso de planteamiento conceptual. Y acá, pues, el hecho de ver cómo captar esa mirada que de alguna manera es fría y otra vez también divertida, pero al mismo tiempo curiosa. Es interesantísimo ver cómo una fotografía nos permite eso y plantearse el hecho de ver. A mí me resulta curioso saber qué ocurre después. Nan Goldin, un artista estadounidense, en los años 80, Nan Goldin empezó a trabajar la vida diaria, el yo soy aquí, y tuvo muchos amigos transgénero, transexuales, transvestis, gays, heterosexuales, y lo que hizo fue precisamente documentar la vida tal cual así planteada. De hecho, hay una serie donde ella documenta a una pareja gay hasta que muere.
Luego ella muestra esto en una gran instalación de fotografía y la exposición o el título de esa instalación se llama Thanksgiving, Día de Acción de Gracias o Acción de Gracias. Y precisamente pues aquí trabajando el hecho de lo de eso común cotidiano, esa fotografía que ya no está manipulada, es estos dos personajes transvestidos, bueno, uno de espalda y otro de frente, y aquí precisamente es en un baño. El hecho del baño detrás de todo esto también es esa intimidad ya pública. Y acá, pues, estos personajes ya finalmente van al ruedo a hacer lo mismo. Esta sigue siendo Nan Goldin. La siguiente. Y acá, pues, esta fue la pareja que ella documentó hasta que murió. A causa del silencio. En otro orden de ideas, hay un personaje que me parece súper interesantísimo también, que es Lee Bowery. Trabajó muchísimo el hecho de... ellos formaron un grupo que se llamaba los Blue Kids en Nueva York, y era el hecho de no, más allá de transvestirse, era incluso caer en lo drag queen, pero más allá de lo drag queen. ¿Saben cómo esa entretenían todo el hecho? Lo drag queen, transvestido, y ya era el hecho de la disco, de la vida nocturna neoyorquina. Y pues acá asume toda esa teatralidad. Es fundamental el hecho como asumir ese rol sin pelucas y aquí utilizar solamente pintura. En chorreada, en pintura y estaba en primera fila en la drama. Y evidentemente, ese hecho de transformar la silueta, que posteriormente Alexander McQueen en el año 2009-2010, asume toda esta silueta e incluso la manera particular como él se maquillaba y la colocó en su colección de ese primavera-verano. Evidentemente siempre hay un rollo que tenemos que, porque acá también hay mucho de lo que se planteaba con el hecho de la sexualidad y que posteriormente ha tenido sus consecuencias. El hecho de ser gay, ser judío era lo mismo y aparte de lo mismo, era segregado. Un planteamiento un poco más sado, masoquista, pero es, pienso yo que más allá de eso, es cambiar el hecho de la manera como el cuerpo puede ser. Es súper interesante. Esto es para una fiesta. Interesante es ver que en el planteamiento de King Harry va a haber siempre ese hecho de multitud. Hay la necesidad de no estar solo y en realidad nosotros no estamos solos, nunca estamos solos. Y es interesante el hecho de ver cómo eso ya a nivel gráfico se vuelve un elemento pues, tan contundente que pareciera que no es necesario, pero está ahí. En este caso, Pierre Gilles, una pareja de franceses, trabaja una estética súper pulida, súper, digamos, casi griega, desde la fotografía, incluso en los años 80 yo, uno de ellos pintaba, o sea, pintaba a mano porque no utilizaba ningún elemento de recurso digital, y bueno, plantearse ese hecho de ese cowboy de esta manera, bueno, sería muy genial empezar por el pintado. Y en este caso, piensa que sus indumentarias son solamente los elementos que tienen en la cabeza, es lo único que los cubre. Pero ahí está seduciendo ese hecho, que a partir de un confluir, esto es inaudito concebirlo en un nivel real, digamos, directo. No es que no pase, sí pasa, pero aún en estas sociedades nosotros tenemos una particularidad por ahora interesante, que somos, entre comillas, más abiertos, pero esto es impensable para esta sociedad, ¿no? Y evidentemente ese hecho de trabajar esa belleza corporal y esa belleza corporal de trabajarla de esta manera, pues asumirla en una fotografía, a veces nos cuesta muchísimo incluso poder verla sin tener esa necesidad de no caer en el hecho de decir
como, no, no sé, no me puedo enfrentar a mí mismo. Pero es bello. Igualmente, eso sigue siendo Peter Gilles, es trabajar el hecho de esa textura. Fíjense que esto pasa a ser casi que como una tela. Igual el pene pasa a ser como una tela. Esa cosa de trabajar ese estético sin ser pintura a través de la fotografía. Y ahora pues yo les voy a ofrecer que